pues muchísimas gracias por haberme traído. No, a ver, Florencia, es lo mínimo que puedo hacer. No, hombre, de verdad, muchas gracias. ¿No quieres pasar a cenar? ¿No has comido nada? No. No, de verdad, estoy bien. Mira, tengo otras cosas que arreglar. ¿Todo bien, Santiago? Estás muy extraño. Mira, no le vayas a decir a Carolina, pero voy a hablar con su hermano, con Vicente. No, a ver, ¿cómo de qué vas a ir a hablar con Vicente? Es muy peligroso y la carretera hasta ahora es mucho más peligrosa. Yo lo sé, Florencia, pero no va a pasar nada. No, a ver, Santiago, no quiero que te pase nada, me preocupas. No tienes por qué preocuparte. A ver, Florencia, soy un adulto, sé lo que hago. Sí, pero tienes una familia y deberías de pensar en ellos. Es peligroso. Ok, está bien, no lo voy a hacer. No, no te creo. Hasta que no le mandes un mensaje a Carolina de que vas para allá, no lo voy a creer. Está bien, a ver, le voy a mandar un mensaje. Ya sé, no me vas a creer lo que te voy a decir, pero no traigo el celular, lo dejé en la casa. Bueno, está bien, pero sí, ve a tu casa, ¿sí? Sí, no te preocupes. Gracias por traerme. No. Descansa. Igual.